Bienvenida a Colorines, slime de metal. Hola colorines, hoy os traigo un vídeo súper genial. Vamos a hacer slime de metal, y es una colaboración con un montón de canales súper guay. Mirad, tengo pinta uñas, purpurina, ceras de colores, para hacer mi slime de metal. Y estos son los canales que van a participar: Mundo Reborn y Juguetes, Juegos e Historias para Niños, Mellizas Channel, Cosas de Hermanas, Las Ideas de Raquel, Patina Blue, El Mundo de Indie, y por supuesto mi canal, Pinta Colorines, Juegos y Juguetes. Suscríbete si aún no lo estás. Y no olvides pasarte por estos canales que también van a hacer slime de metal. Vamos a ver cómo le quedan a ellos, estoy deseando. Y aquí abajo en la descripción os dejo el enlace para que vayáis a sus canales. ¡Slime! ¡Slime! Este es Super Muffly, el señor Muffly, que me va a ayudar a hacer el slime. Ya vamos, impaciente. Y bueno, antes de hacer el slime, os quiero enseñar una cosa que utilicé para hacer una prueba. Son estas ceras que se compran para pintar la cara, para disfrazarnos. Y bueno, son unos colores preciosos de oro y plata. Y yo imaginé que iba a servir, pero no sirve. Intenté hacer slime derritiéndolas, pero se quedaba, en cuanto se enfriaban, como unos trocitos que, bueno, no me gustaba nada. Así que esto, pues si lo vais a comprar para hacer slime, no sirve. Voy a utilizar cola blanca para uno y para otro cola transparente. El de plata vamos a hacerlo con la cola transparente, que creo que va a quedar mejor. Así que la cola blanca la utilizaremos para el de oro. El primero que vamos a hacer es el plateado, así que vamos a poner la cola transparente. Bueno, yo con las cantidades soy un poco mala. No sé si pongo poco, mucho pegamento, así que no sé, voy a intentarlo. Yo creo que ya está. Y mirad, lo primero que le voy a poner es un colorante alimenticio plateado. Este colorante me encanta, lo utilizo para hacer tartas y dibujar en ellas. Y es un color plateado que a mí me encanta. Queda como muy brillante. Para hacer el slime nunca lo he utilizado, así que no sé cómo quedará. Vamos a ponerle unas gotas. 2, 3. Bueno, no sé si con esto bastará. Vamos a mover. Está quedando un color muy brillante. Mirad, es muy brillante, pero me gustaría que fuese un poco más fuerte, un poco más oscuro. Voy a seguir moviendo. Y como parece que queda muy brillante, pero no se oscurece, voy a ponerle un poco de pinta uñas plateado. Esto es nuevo, es un invento. Yo nunca he hecho slime con pinta uñas, así que a ver lo que hago, a ver si no lo estropeo. Voy a ponerle una poca más de cantidad porque parece que está cogiendo un color muy bonito. Bueno, parece que ha cogido brillo, así que voy a ponerle, para que se oscurezca, sombras que tengo en casa plateadas y que no me sirven. Y por ejemplo esta, que parece oscura pero a la misma vez brillante, voy a ponerle un poquito. A ver si se oscurece un poco este line. Porque sí, está muy brillante, muy bonito, pero quiero que quede más plateado. Pues mirad, ahora sí está cogiendo un color súper chuli, porque es plata. No está tan clarito como antes. ¡Qué guay! Bueno, voy a pasar a ponerle ya el bicarbonato. Con el bicarbonato no me gusta pasarme, porque si no luego se queda muy duro. Y me gusta más una consistencia más de moco, más asqueroseta. Mirad, eso que le he puesto, pues es mucho, así que voy a ponerle menos. Un poquito de agua
para que no quede durete. ¡Y movemos! ¡Slime! ¡Slime! Sí, ya se está haciendo el slime. Ahora toca el líquido de lentillas. Y vamos a mover a ver si coge la consistencia. Yo prefiero mover, estar mucho tiempo moviendo, a ponerle mucho líquido de lentillas, porque si no luego se queda muy duro. Bueno, pues después de estar un rato moviendo, parece que se está ya la consistencia del slime formando. Todavía se pega un poquito en las manos. ¡Oh, asquerosete! Pero va cogiendo consistencia, ¿eh? Esto solo le falta moverlo con las manos un poquito más. ¡Guau! ¡Me encanta! ¡Mirad qué chuli! Pues aquí acerco el slime a la cámara para que veáis mejor el color. Sí que se ha hecho el color plateado. Podéis verlo en cámara aquí más de cerca. Y es un color brillante que me encanta. Bueno, pues la prueba está superada. Por ahora, por lo menos. Es súper elástico, muy pegajoso, pero no se pegan las manos. ¡Colorines! Me ha encantado el slime plateado. Vamos a ver si somos capaces de hacer el de oro. Así que, ¡adelante! Vamos a utilizar la cola blanca. Vamos a ponerle purpurina, pinta uñas. Y lo primero que le voy a poner es esta pintura de oro que tenía por casa y tengo intriga de ver cómo se puede quedar. Mirad, os enseño el color, es este color oro, y yo creo que con ponerle muy poca cantidad se va a poner ya con mucho color. Vamos a taparlo, es importante para que no se seque. Y bueno, aquí estoy mezclando, amigos y amigas, y se queda con un color marroncito. Esto no me lo esperaba. Bueno, es un color un poco raro, si se supone que es oro, ¿por qué queda así? No lo entiendo. Así que voy a ponerle un poquito más de color dorado. Y bueno, ahora al ponerle un poquito más se está quedando más dorado, pero aún así no tanto. Así que voy a ponerle un poco de pinta uñas oro. A ver... Yo creo que ya está. Es que no quiero tampoco estropearlo. No sé cómo me va a quedar. Ahora parece que está quedando más dorado. Voy a ponerle también purpurina. Me encanta la purpurina. Creo que ya sé por qué se está quedando marrón. Y ha sido al mezclar la pintura con la cola blanca. Pero no hay problema. Porque cuando se seque creo que se va a quedar dorado. Vamos a ponerle ya un poquito de agua. Para que no esté muy pastoso. Y el poquito de bicarbonato. Espero no pasarme. ¡Ay! Ya está. Un poquito más. Bueno, como os he dicho, yo creo que cuando se seque ya se va a quedar mucho más dorado. O eso espero. Pasamos al líquido de lentillas. Mirad que estoy liando. Que lo estoy liando todo asquerosete. Me estoy llenando las manos. Y sigo moviendo. Pues estoy viendo que poco a poco va apareciendo como más oro. Todavía está un poquito oscuro, pero cada vez conforme se va secando, bueno, se va haciendo el slime, se queda más dorado. Y ahora solo hace falta moverlo un poco más con las manos para que no se pegue tanto y mirad. ¡Guau! Ya se está formando el slime y sí que ha salido un slime oro. Es muy elástico. ¡Guau! ¡Me encanta! Os lo acerco a la cámara para que veáis bien el color. Sí que ha quedado muy dorado, aunque solo se aprecia si lo pongo en la cámara, muy cerquita de la cámara. Bueno, pues a mí me han gustado los dos muchísimo. El plateado... ¡Se pegan! Quizá podemos hacer un vídeo de mezclando el slime. Bueno, pues me han gustado los dos. ¿A ti cuál te ha gustado más? Déjalo abajo en comentarios.
El plateado es un poco más moco, más elástico. Y la consistencia del dorado es como más espesa, pero aún así me divierte mucho jugar con estos slime. Bueno, pues abajo en comentarios déjame qué te ha parecido el vídeo. Recuerda ir a los canales amigos para ver qué slime metal han hecho ellos y cómo les ha quedado. Además, suscríbete tanto a mi canal como a sus canales porque te vas a divertir muchísimo. Yo os dejo un besito muy grande para todos. Y ahora vienen los saludos. Un saludo para Tony Delgado. Otro para Juega con Magi Juegos. Otro para Gaby GT. Saludos para Valeria H. Un saludo para Evelina Porto Real. Y muchos saluditos para El Mundo de Naomi. El Mundo de Naomi. ¡Os quiero!